Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Life Force, Fuerza Vital, película dirigida por el gran maestro y genio absoluto del cine de terror, Tobe Hooper. Bueno, esta película la dirigió Tobe Hooper después de dirigir Poltergeist. Ya sabemos que con Poltergeist pues tuvo ciertos problemas con Steven Spielberg, esa polémica que hubo, que si la dirigió Spielberg, que si la dirigió Hooper, que si Hooper solamente estaba ahí por el nombre, ¿no? Como un gran maestro del cine de terror, la ha dirigido. En fin, yo soy de la opinión de que la dirigió Tobe Hooper, pero con bastante supervisión de Steven Spielberg, ya que en algunas escenas se veía el toque de Hooper y en otras se veía el toque de Steven Spielberg. Pero bueno, la cuestión es que acabó bastante quemado de toda esta polémica, pero le sirvió para encumbrar su carrera aún más, y lo fichó a la Canon, la productora esta Yolan Globus, para hacer tres películas, que creo que eran tres películas, y hizo la de Life Force, esta fue la primera que hizo, la segunda parte de La Matanza de Texas, y la de Invasores de Marte. Bueno, esta película es una película que me parece muy original, me parece una película buenísima. Está interpretada por Steve Railsback, que es el actor que hizo de Jane en la película biográfica de este asesino en serie, titulada precisamente Jane. Aparece Marisa Tomei y Patrick Stewart en un papel más bien secundario. Bueno, la película trata sobre unos astronautas que van en una nave llamada Churchill. El equipo de astronautas está formado por un equipo estadounidense y un equipo inglés. Esta película es inglesa, está dirigida por Tobe Hooper y producida por la Canon, pero está rodada en Inglaterra y el equipo técnico es todo inglés, o sea que la película es inglesa. Y bueno, pues están en el espacio porque hay un cometa llamado el cometa Halley que está pasando muy cerca de la Tierra. Entonces están viendo pues que han ido a comprobar si hay algún peligro de colisión, en fin, un poco pues también estudiar un poco ese cometa, ya que pasa cada un montón de años. La cuestión es que estando allí descubren que en la cola del cometa hay un objeto. Y cuando se acercan para averiguar el objeto que es, resulta que es una nave espacial. La nave de esta película, la nave que encuentran, tiene una forma muy original. Parece como si fuera una rama, ¿no? Es como alargada, de color marrón, y tiene lo que es en la parte trasera, como si fueran raíces. Luego en la parte delantera parece como un paraguas, que tiene así como unas pinchas, como si fueran unos pinchos, ¿no? En la parte, en los extremos, parece como si fuera la boca de una planta carnívora. En fin, tiene una estructura bastante, bastante original. Una vez entran dentro de la nave, recuerda bastante al interior de la nave Nostromo de Alien, el octavo pasajero, porque tiene un aspecto como muy orgánico, ¿no? Como si entran como por un túnel, y es como si fuera pues el intestino delgado, ¿no? o incluso en el interior del estómago, pero también recuerda, al igual que también la nave Nostromo de Alien, el octavo pasajero, como un aspecto también como de castillo, como medieval, como de cine de terror gótico. Es lo que he comentado en bastantes ocasiones, de que los ingleses querían, aunque esta película en realidad está dirigida por un estadounidense, pero digamos que querían entrar dentro del cine de terror moderno, pero siempre arrastrando cierto aire de terror gótico, aunque aquí Tobe Hooper yo creo que lo hizo simplemente como homenaje a Alien, el octavo pasajero. Porque tienen también, en ese túnel que entran, tienen como una especie como de pinchos arriba, que uno de ellos, de los astronautas, dicen, parece una cámara de tortura, ¿no? Parece uno de esos pasadizos, de esos pasillos que hay en las mansiones y en los castillos de cualquier película de terror gótico que podamos ver. Dentro de esa nave encuentran unas criaturas que son como unos murciélagos gigantes, pero que están como momificados. Cogen a uno como muestra para llevárselo a analizar, pero también encuentran en otro apartado de la nave, encuentran como tres urnas grandes con tres personas dentro, con tres seres, una mujer y dos hombres. La mujer está interpretada por Marisa Tomei, que son de aspecto humano, pero no son humanos, ya que están en esa nave, son alienígenas, pero tienen aspecto humano, y también se los llevan a la nave para estudiarlos. Vemos cómo han pasado tres meses, no sabemos lo que ha ocurrido en la nave Churchill, pero sí que sabemos de que no han podido comunicarse desde la base espacial, no han podido comunicarse con esta nave, por lo tanto mandan a otra nave de rescate. Cuando entra la otra nave de rescate, resulta que ven que todo está quemado y todos los miembros de la tripulación han muerto calcinados. Menos los tres especímenes que habían encontrado, los tres alienígenas con aspecto humano. Se los llevan a la base espacial para estudiarlos. La primera que despierta, porque sabemos ya por supuesto de que estos tres alienígenas van a despertar, la primera que despierta es la mujer, es Marisa Tomei, y vemos como que absorbe la energía a uno de los guardianes que la estaba vigilando. Entonces aquí la película, digamos que entra dentro de lo que sería la temática vampírica. Esta película es una película de vampiros, pero de vampiros espaciales, son vampiros alienígenas. No es una película que en un principio podamos deducir esto, no lo podemos ver,
porque pensamos que es una película pues de terror espacial, una película que va de alienígenas, que no va para nada dentro de lo que es la temática de cine de vampiros. Sin embargo, ahí descubrimos, cada vez vamos viendo más cosas, más elementos que nos introducen de lleno dentro de lo que es la temática vampírica. De hecho, que en la película nombran que la mitología de los vampiros puede venir de estos seres. Puede que hace miles de años estos seres aterrizaran en la Tierra, a lo mejor para hacer alguna, no sé, algún tipo de expedición, alguna ojeada rápida, y por ahí se quedara lo que es los seres humanos que los hayan visto, pues obtuvieran de ahí lo que es la mitología, el mito de los vampiros. Porque aquí vemos de que absorbe como la energía de esta persona y lo deja totalmente momificado a la persona, le quita su energía, le quita su fuerza vital, como bien dice el título de la película. Entonces, ¿qué es lo que hace un vampiro? Un vampiro chupa la sangre, que la sangre en realidad, digamos que sería la fuerza vital de las personas. Este tipo de vampiros no hace falta que chupen la sangre, no tienen colmillos, pero sí que absorben la fuerza vital de las personas. Luego a la persona a la cual ha absorbido la fuerza vital, que ha muerto, que ha quedado totalmente momificado, resulta que lo convierte en uno de ellos. Y esa persona resucita y para volver a regenerarse necesita la fuerza vital de otro ser vivo. Por lo tanto, entra ya dentro de lo que es la temática de los vampiros, pero como cambiando las normas. O sea, tenemos vampiros que no tienen colmillos como los vampiros originales. Tenemos vampiros que absorben la fuerza vital de las personas en vez de beber la sangre. Pero bueno, sería algo parecido. Han cambiado un poco las normas. Han cambiado las reglas, aunque son las mismas, pero diferentes, ¿no? Absorbe la sangre, fuerza vital de la persona, esta absorbe ya directamente la fuerza vital. Estos vampiros también han roto normas, como que pueden andar por la luz del sol, no hace falta que sea solamente de noche, no duermen en ataúdes, aunque precisamente esas urnas de cristal pueden ser como una especie de ataúdes, y esa nave como una especie de castillo, ¿no? Como los castillos donde vivían los vampiros, el conde Drácula, etcétera. Luego, aquí no hay cruces, aquí no hay ajos, aquí no hay estacas, pero para matarlos han cambiado también esa norma. No se le clava una estaca en el corazón, pero sí tienes que matarlo con una mezcla de hierro y plomo y clavárselo no en el corazón, sino en la parte del diafragma, para poder matarlos. Cuando mueren se convierten en polvo, eso sí que es igual que los vampiros, se convierten en ceniza, que los vampiros de toda la vida. Entonces es una película de vampiros muy original, porque han cambiado las normas de los vampiros habituales y han hecho una película de vampiros con un corte que mantiene esas reglas, aunque de manera diferente, algunas no las destruye completamente, como el que puedan andar por la luz del sol, las cruces no le hagan nada y tal. Y es como si fuera eso, la temática de vampiros, pero con un toque futurista, ¿no? Esta película mezcla el cine de terror con el cine de ciencia ficción y lo hace de manera excelente. Tenemos a Tobe Hooper, gran maestro y genio absoluto del cine de terror. Descubrimos de que hay un superviviente de la nave, Churchill, que huyó en una cápsula de rescate y lo encuentran en Texas. Es trasladado a Londres para que explique lo que pasa, porque la mujer esta que revive, que le ha quitado la energía a este guardia, Marisa Tomei, escapa de esa base espacial. La escena que escapa me parece asombrosa. O sea, el juego de luces y sombras, cada vez que aparece una habitación, que aparece la sombra de la mujer esta. También algunos colores de algunas estancias, ¿no? De la iluminación de algunas estancias que tienen algunos colores, que parece que recuerdan un poco a ese cine de terror italiano de Argento y Bava. Luego la figura de ella, como anda desnuda, los movimientos sensuales. No sé, parece un autómata, pero de una manera como muy sensual. Me parece fascinante esa escena que se escapa. También despiertan estos dos hombres, pero ellos logran matarlos. Y cuando descubren que hay uno de los supervivientes de la nave Churchill, es trasladado a Londres para que diga lo que sucedió en esa nave. Lo que pasó en esa nave ya vemos de lo que sucedió en el interior de la nave Churchill cuando cogieron estos especímenes. Y lo que sucedió fue de que una vez dentro de la nave es como que todos los miembros iban perdiendo energía. Es que era como que estos seres, sobre todo esta mujer, que es como la líder de este grupo de alienígenas o vampiros, como queramos llamarles, como que iba ya absorbiendo cierta energía de ellos y todos se encontraban débiles menos él. El que han rescatado, que está interpretado por el actor Steve Railsback, él se encontraba como cada vez más eufórico, a diferencia de sus compañeros. Entonces alguien destrozó los mandos de comunicación, por eso no podían comunicarse con la base espacial, y alguien quemó la nave y él pudo ir con esa cápsula. Más adelante vuelve a contar la historia de manera diferente, porque resulta que él era como que estaba influenciado por esta mujer. Recordemos que los vampiros, y en esto sí que es verdad que conserva esa misma habilidad que los vampiros de toda la vida, los vampiros pueden influenciar sobre los seres humanos, pueden dominar la mente de los seres humanos, sobre todo tienen una gran atracción sexual
sobre los seres humanos. Hacen que los seres humanos tengan una cierta atracción sexual hacia ellos. Recordemos al conde Drácula, ese magnetismo sexual. Pues aquí esta chica lo hace con él. Él se siente atraído por ella. Es más, él cree que está enamorado de ella. Pero no es amor, es una pasión tan fuerte, un magnetismo sexual tan poderoso que él llega a confundirlo con amor, por amor. Es él el que, inducido por esta vampira, ha destrozado los mandos de comunicación. Es él el que, digamos, que estaba dominado por ella. Luego ella también es como que le dio parte de su esencia y obtuvo parte de la esencia de él. A él no le absorbió la energía. Él, cuando abrió la cápsula de ella, ella fue la que mató a la tripulación, dejándolos a todos totalmente momificados. Obtuvo la fuerza vital de todos los tripulantes de esa nave, menos de él. Es como que a él lo ha elegido por algún motivo, le ha aportado parte de la esencia de ella y ha absorbido parte de la esencia de él. Por lo tanto, están conectados mentalmente. Él está conectado con ella y sabe en el lugar donde puede estar en cada momento. ¿Qué sucede con esta vampira? Que, por supuesto, tienen que localizarla para poder detenerla, porque se empieza a matar a gente. Estos empiezan a resucitar, empiezan a ir creando más vampiros y absorbiendo la fuerza vital de las personas, pues al final se convierte en una plaga de vampiros espaciales. Entonces tienen que detenerla antes de que suceda esto. Él, cuando estaba en la nave, llegó un momento en que no tuvo más remedio que hacer lo correcto, aunque no quería. Él quería estar con ella, él quería estar con la persona a la que cree que ama, con la que tiene ese magnetismo tan grande y tan poderoso. Sin embargo, sabía lo que tenía que hacer, había matado a toda su tripulación. Si llegaba a la Tierra, sabía lo que iba a pasar. Podía destruir, vamos, hacer que todo el mundo se convirtiera en esos vampiros espaciales, absorber la fuerza vital de todas las personas de la Tierra. Por lo tanto, fue él el que quemó la nave y huyó con la cápsula espacial. Pero con esa pena tan grande de tener que hacer algo que no quiere, porque él no quería hacer eso, él quería estar con ella, pero sabía que no podía hacerlo, que esa mujer era un monstruo, que iba a acabar con la vida en la Tierra. Al final ella ha terminado en la Tierra, y lo que tienen que hacer es detenerla antes de que se vaya extendiendo la plaga y todo el mundo se convierta en esos vampiros espaciales. ¿Qué es lo que hace también esta mujer, que tiene ese don, esta vampira? Es que el cuerpo de ella se encuentra escondido en un sitio para que no la destruyan, pero se puede meter, introducir en la mente de personas y dominarlas, como poseerlas, y absorber así la energía vital de otras personas. Y esa energía vital irá para el cuerpo receptor, para el cuerpo auténtico de ella que se encuentra escondido en un sitio. Hay personas a las que mata y otras a las que no mata. No es que mate a mucha gente, porque no quiere dejar un gran reguero de cadáveres, ya que así la descubrirían antes. Por lo tanto, hay personas a las que deja vivas y solamente absorbe un poco de su fuerza vital, pero a otros sí que los mata. Por eso es por lo que empieza a formarse cada vez una plaga cada vez mayor de estos vampiros espaciales, porque a las personas a las que matan resucitan y entonces intentan absorber la fuerza vital de otras personas para recomponerse, ya convertidos en vampiros espaciales. La película me parece fascinante, este es el argumento. Ahora voy a decir la parte con spoilers porque quiero comentar algunas cosillas. Me parece una película fascinante. Tobe Hooper aquí, y esto es un dato curioso, porque Tobe Hooper, que empezó con películas de muy bajo presupuesto cuando hizo La Matanza de Texas, pues buah, película rodada con cuatro duros, con cuatro amigos, luego Trampa Mortal, El Misterio de Salem Slot, que era una película para televisión, que luego pues se hizo ya para cines y tal, La Casa de los Horrores. Y de repente llega Steven Spielberg, le produce una película ya con un gran presupuesto, y a partir de ahí ya lo ficha la Canon y le da un presupuesto súper elevado para esta película. Esta película costó 25 millones, 25 millones para la época, esta película es del año 85, era mucho dinero, más para una película de terror. Entonces la película se nota, ¿no? Ya que tiene mucho presupuesto. Ya ha contado a Tobe Hooper con un gran presupuesto. Tiene unos efectos especiales muy buenos, la caracterización de esos vampiros como momificados, también la cara así tipo monstruoso de los vampiros muy bien realizado, las prótesis, algunas escenas de sangre muy bien hechas. Quizás las escenas del espacio sí que se noten algunas maquetas, que son algunas están realizadas con maquetas, pero está muy bien hecha, tiene muy buenos efectos porque tiene una gran producción. Pero es curioso, ¿no?, cómo pasó de muy poquito dinero a ir teniendo películas con más presupuesto hasta llegar a producciones de mucho dinero. Luego, me parece una película de vampiros muy original, de las más originales que he visto. Es más, para mí es una de las mejores películas de vampiros de la historia. Me encanta esta película, o sea, Tobe Hooper, pues como digo, gran genio, maestro absoluto del cine de terror, bueno, pues lo que tenía que hacer iba a ser bueno. Es su segunda incursión en el género vampírico. Recordemos El Misterio de Salem Slot, que también comenté en el canal, otra maravilla de película. Pues tiene dos maravillas de películas dentro del género vampírico, esta, desde luego, original como ella sola.
Y poco más, uno de los guionistas es Dan O'Bannon, que fue uno de los guionistas de Alien, el octavo pasajero, también estuvo involucrado en la primera película que hizo John Carpenter, la de Dark Star, por lo tanto está acostumbrado a ese cine de terror espacial, debutó en la dirección con la película El retorno de los muertos vivientes, y bueno, pues película recomendadísima al 100%, una auténtica joya, una maravilla de película, Life Force, fuerza vital del gran maestro Tobe Hooper. Y ahora ya la parte con spoilers para comentar más que nada algunas escenas que me gustaron muchísimo. Tiene una de las escenas en las cuales se conecta mentalmente con esta vampira, en la cual se ve, ahí puede ver el lugar en realidad donde se encuentra escondida la vampira, lo que pasa que luego no lo recuerda bien, pero se ve en su habitación y luego se ve como está con ella, acostándose con ella, y se ve como una especie como de parece lo que es un cementerio, luego descubrimos que está escondida en una catedral, pero en un principio parece como un cementerio, así como con niebla, con todo con unas luces así rojas, es una escena muy onírica, porque parece un sueño en realidad, como si fuera un sueño inducido, es una escena muy onírica que recuerda mucho por ese colorido a ese cine de terror italiano, recuerda a Dario Argento, recuerda a Mario Bava, no sé si como homenaje a estos grandes directores italianos. Luego tiene una escena que yo creo que es mítica para los grandes apasionados del cine de terror, que es cuando resucita el primer muerto totalmente momificado y absorbe la fuerza vital de uno de los doctores, dejándolo cada vez momificado ese doctor y él va poco a poco recomponiéndose, ¿no? Luego también creo que es el doctor que también estaba totalmente momificado, al no absorber fuerza vital de nadie va corriendo hacia la celda y explota, quedando todo en cenizas. Otra de las víctimas de esta mujer la tienen en una camilla tomándole las constantes vitales y también explota total, convirtiéndose en ceniza al no recibir la fuerza vital de ninguna persona. Las muertes, como digo, pues en convirtiéndose en ceniza, eso ya pues nos recuerda ya a los vampiros de toda la vida. Luego tiene una escena que para mí es la mejor, pero de la mejor, me parece una escena fascinante, en la que está Patrick Stewart, que la vampira se ha metido en su mente, y otro tipo que ha matado. Entonces es como que también se ha metido la mente de los dos, es como que ha dividido su mente en dos personas, y luego empiezan a sacar sangre, a tirar sangre de por la boca, por los ojos, y la sangre empieza a subir hacia arriba flotando, a formar como una masa de sangre, y poco a poco se va formando ella a partir de esa sangre, luego se ve ella totalmente cubierta de sangre, que parece Carrie, luego desaparece en un charco de sangre de allí. Esa escena me parece brutal, me encanta esa escena y súper bien hecha. Luego al final es un caos, porque al final, ¿sabes?, se extiende la pandemia y está Londres totalmente lleno de vampiros espaciales, todo el mundo atacando, pero van corriendo, parecen infectados, todo el mundo sacando la fuerza vital de otras personas, empieza la fuerza vital porque ellos van absorbiendo, estos vampiros, parte de la fuerza vital de la persona que ataca, y otra parte va, esa fuerza vital va hacia esa catedral, hacia la vampira maestra, ¿no? La vampira líder, hacia Marisa Tomei, va absorbiendo esa fuerza vital que a la vez ella la va impulsando hacia la nave espacial que se encuentra en la parte de arriba de Londres, se encuentra arriba flotando. Entonces es como que están como robando la fuerza vital de la humanidad, de los seres humanos, para cargar esa nave de energía y a lo mejor pues tener energía para su planeta o lo que sea. Porque es eso, empiezan todos a matar, a atacar a personas por la calle y van absorbiendo la fuerza vital y luego esa fuerza vital, se van viendo esas luces de color azul, como van hacia esa catedral, la vampira líder absorbe toda esa fuerza vital y la va empujando, la va lanzando hacia el espacio donde la nave lo va absorbiendo y se va cargando de la fuerza vital de la humanidad. Así poco a poco pues irá arrasando toda la humanidad, toda la fuerza vital de la humanidad va a ir hacia esa nave y todos los que queden en la Tierra serán vampiros espaciales que al final o la Tierra se convierte en un planeta ya de ellos, de vampiros espaciales, o acaban muertos cuando ya no quede fuerza vital de ningún ser humano, no sé ya lo que sucederá, pero va el caos absoluto en la Tierra. El fin de la humanidad, y aquí se vuelve, como digo, un caos al final, y flipante, cuando tienen que ir corriendo, huyendo de estos vampiros espaciales, a uno va en el coche, mete el brazo y se le arranca el brazo solo y moviéndose, a otro le pegan un tiro en la cabeza, le revientan media cabeza, unos efectos especiales prácticos, guapísimos, hay otro de los vampiros también, de los vampiros, digamos, líderes, de los dos hombres que iban con ella también, ellos introducen su mente en otras personas, porque al igual que esta vampira tienen esa habilidad de introducir su mente en otras personas, pues le clavan una espada porque toman uno de los científicos que trabajan en esta base espacial, es el que descubre cómo matarlos con esa aleación de hierro y plomo, y le mandan una espada que está creada con esa mezcla de hierro y plomo. Entonces hay uno de los tipos que tiene la espada esta, de los que trabajan en la... es un militar que trabaja en esta base espacial,
Y uno de estos vampiros líderes, por decirlo de alguna manera, el tipo le clava la espada en la parte de esto, a ver si lo digo, antes lo he dicho, en el pecho eran los vampiros tradicionales, estos en el diafragma, era en la parte de abajo, en la parte más o menos del diafragma. Se lo clava, el tipo empieza a lanzar luces como de color rojo, porque la luz azul es como la luz de energía, de la fuerza vital, de la esencia del ser humano, la luz roja es como que ya es una esencia mala, ¿no? Como que está muriéndose y se convierte en un vampiro gigante. ¡Buah! Flipante. Que cuando tiene el sueño también, ahora que lo pienso, cuando él tiene esa pesadilla, que despierta y se encuentra como en esa especie que parece un cementerio, luego descubrimos que es una catedral, aparece un vampiro gigante que va hacia él, pero cuando está cerca es la vampira, ya con el cuerpo humano de Marisa Tomei totalmente desnuda. Tiene unas escenas realmente geniales. El tipo que está conectado a ella mentalmente, al final descubrimos que en realidad lo ha elegido porque estos vampiros querían invadir la Tierra. Entonces, cuando se acercó la nave de ellos, era como que ellos ya, antes de que se acercaran, se metieron en la mente de las personas que habían dentro de la nave para tomar la forma de los seres de nuestro planeta. Entonces, se metieron en nuestra mente, en la mente de los miembros de esa tripulación, de esa nave, de la nave Churchill. Entonces, vieron cómo era un ser humano, se metieron en la mente de un ser humano, y entonces a él lo necesitaban, lo habían elegido, un poco para introduciéndose en su mente para ver cómo en realidad es un ser humano, cómo piensa un ser humano, cómo actúa un ser humano. Ya tenían la forma física, pero ahora necesitaban algo más, más conocimiento sobre el ser humano para poder infiltrarse más en la Tierra, aunque en realidad pocos se infiltran. Desde el principio sabemos que no son seres humanos y el caos se desata desde el principio. Pero bueno, ella está, cuando se va metiendo en el cuerpo de diferentes mujeres, pues sí, saber el comportamiento de los seres humanos, de una mujer humana, pues le puede venir bien para atrapar a sus víctimas. Entonces lo eligió por eso. Luego también es como que dice que hay como una especie de, podamos decir, de leyenda o algo de eso, que dicen que él sería el que les abriera las puertas de la Tierra, el que los llevaría a la Tierra a estos vampiros, ¿no? Un poco para que conquistaran la Tierra, aunque ya se habla de que hace siglos o hace miles de años ya estuvieron en la Tierra una vez. Pero igual para esta conquista es como que iba a haber un elegido y ella descubrió que él era el elegido. Nunca se llega a entrever del todo el por qué se mete en la mente de él, intenta dominarlo y tiene esa unión con él. No se llega a saber del todo. Es como que lo elige un poco para saber cómo son los seres humanos, para entrar dentro de su mente. Y es como que ella se enamora de él. Esta alienígena es como que se enamora de él. Él no está enamorado de ella. Él lo que siente es esa gran pasión y ese gran magnetismo que confunde con amor. Pero ella, sin embargo, no tiene ese magnetismo hacia él. Ella simplemente lo ha elegido. Ha aportado algo de ella hacia él y él tiene algo de ella. Por eso están conectados. Pero ella es como que está enamorada de él. Porque llega un momento en que, una vez ha sabido ella todos los conocimientos de los seres humanos que necesitaba, es como que quiere que le devuelva la parte de ella que tiene él. Sin embargo, al final, cuando se encuentran, es como que dice, tú eres el elegido, el que tenía que llevarnos a la Tierra. Por eso pienso de que a lo mejor había a lo mejor algún tipo de leyenda o algo, o de profecía, según ellos, en su planeta, de que algún ser humano los iba a llevar a la Tierra para que ellos la dominaran, para que absorbieran la fuerza vital de ese planeta, una fuerza vital joven y tal, de un planeta joven. No lo sé. El caso es que ella sí, es como que siente algo por él, en realidad quiere estar con él. Por lo tanto, esta vampira es como que se ha enamorado de este ser humano. Luego, ella ha sido creada a la imagen de la mujer perfecta de él, porque ella, antes de que llegaran a la nave, ella se metió en la mente de él, es como que ya sabía cómo era él, sabía cómo eran los tripulantes de esta nave y como que ya lo eligió en un principio a él. Es como que eligió su esencia, su fuerza vital, como que era alguien especial para él. Ya la atraía a esa persona, se metió en su mente y entonces ella se creó a imagen y semejanza de la mujer perfecta para él. Ella descubrió en su mente cuál sería la mujer perfecta para este hombre y ella pues se creó a sí misma la imagen de mujer, de la mujer perfecta para este hombre, una imagen femenina perfecta para él, porque la imagen real de estos seres son de vampiros pues gigantes. Es algo que también tienen en común con los vampiros tradicionales, que se pueden convertir en vampiros, aunque también en muchas ocasiones se pueden convertir en otros animales, como en lobo. Drácula se convertía mucho en lobo, en niebla, aunque claro, Drácula era el príncipe de las tinieblas, el vampiro líder. Pero estos vampiros, pues la imagen real de ellos es pues la de vampiros gigantes. En fin, película buenísima. Una muy original en cuanto a la temática de vampiros, un auténtico clásico y joya de culto de los 80, película recomendadísima al 100%, Life Force, fuerza vital del grandísimo Top Hooper. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.